Con el tiempo, luego ya llegarán las palizas, el gran infierno, el gran torneo.
volver a hacerlo, porque esa es la manera de actuar de todos esos cerdos. Quítate ya la venda, vuelve a ser alguien, empiézate ya a valorar. No perdones más, no perdones más, ni agresión ni insultos, que si una vez lo ha hecho, te aseguro, lo hará mil veces, incluso más. Deja de vivir aterrorizada, muerta de miedo, sal de ahí, quítate del medio. Porque el día que te enterremos y te lloremos, no habrá remedio, no habrá remedio. Desgraciadamente no es ningún sueño, es todo un camelo. El rey se desantoña y cómo no tomarnos el pelo. Pues resulta que una murga que cantaron 22 años se han inventado por toda la cara que llevan ya 50 cantando. Se han creído que somos tontos o que de un pinto hemos caído, que aunque sea con los deducos aquí todos sabemos contar. Y no ha sido de chiripa, y ha sido toda una treta, para llevarse de diputación una subvención por toda la jeta. Luego encima a nuestro ayuntamiento le han colocado, muy disimulado, una gran factura con cara dura, casi 5.000 euros en cartelitos han explicado, que poner pregón era una locura. Siempre han dicho que los toros nunca pierden las costumbres, y eso mismo te ha pasado a ti tantos años sentado arriba en las cumbres, aprendiendo que tecla hay que dar, de dónde sacar dinero, cuando hace 17 años dejaste al pueblo tirado por suelo. No volváis a llamaros en la vida pregoneros, llamaros los mercenarios, calchomangantes o peseteros. Porque así os despediste de ver al guillo escupiendo al pueblo en el 2002. Ya no canto más, que no lo merece cantar a un pueblo que no me entiende y que no nos sabe valorar. Y la culpa es del que consintió y te dio el dinero haciendo de perrito faldero. Dame a los 9 anteriores con 2 cojones, mis pregoneros, mis pregoneros. Hace ya tiempo un inspector de Hacienda se presentó aquí en el Barzatón. Monchu se echó manos a la cabeza pensando que le venía un multón. Al inspector juraba y perjuraba, lo de chorizo es broma de verdad. Eso no es más que un mote que pusieron a mi familia muchos años atrás. No se preocupe, no es por chorizo y su declaración es normal. Todas sus cuentas y también sus facturas están correctamente, todo eso está genial. Los empleados, eso no me lo explico. ¿Cómo puede dar de alta de camareros a 7 y pico? Cuando sueño veo tus calles, veo el pasaje y tu bahía. Cuando sueño veo ese puerto, sus barcos y sus preciosas marismas. Que no amanezca un nuevo día, no quiero irme despertando, pues estaría toda la vida soñando, soñando, soñando. La otra noche después de la cena estaba con mi Paco en el sillón viendo en la tele muy relajaditos esos documentales de la 2. Salieron unas tribus que se ponen
palos así en el tabique nasal. Y otras que se meten en el labio, platos enteros a modo de orinar. También salieron unas muchachas, cerca Tailandia o de por ahí, que en el pescuezo se amarran unos aros y se estiran el cuello, una barbaridad. Y mi marido, que es tonto a mil maneras, me sale el tío del baño con toda la chispa llena de arandelas. Cuando sueño veo tus calles, veo el pasaje y tu bahía. Cuando sueño veo ese puerto, sus barcos y sus preciosas marismas. Que no amanezca un nuevo día, no quiero irme despertando, pues estaría toda la vida soñando, soñando, soñando. Pues estaría toda la vida soñando, soñando, soñando. Y en su lugar ha entrado un...
medieval. Y la verdad, mi tradición ha sido, creo que genial. Hoy hará hora que Santoña tenga. Menos mal, con cabeza un concejal. El baile del perrito, del gallo, del pollito, eso es lo que se lleva, bailes de animalito. También se lleva mucho, bailes de carnavales, en nuestro ayuntamiento. El baile concejales. Eli, solo pienso en ti, lo bien que lo has hecho en turismo para mí. Todo el mundo te aplaude, todo el mundo habla bien de ti. Ey, menos protección civil. ¿Quién llamaba al 102 70 veces al año? Dime, niña, ¿quién era? Porque todos los de rescate les entraban todos los males cuando ya estaba cerca. La primavera. Mira, tú se has dado la carga, que hasta el mismo licotero, cada vez que alguien le arranca el hijo puta, viene solo pa'l buciero. La laila, la guerra, la que has liado, amigo cholo, con las putas escaleras. Y hablando de cholo, que de turismo ya se ha marchado, con lo bien que curraban y se movían por todos los lados, se llevaban de maravilla, y aunque a veces les daba leña, juntos eran como una roca, y ahora solo son una peña. Para mí como concejal, el mejor del mundo, de todo el mundo entero, el único con cojones y gran valor, que cogió un cañón, disparó al Laredo. En el juicio al fondo el mar, han cambiado mucho las cosas, ya no ponen los ensayos, ahora raras y sospechosas. Todo se ha modernizado, los peces se han vuelto nil, porque ahora se whatsappean con el teléfono de la tril. Sueña que sueña, sueña, ponte a soñar, porque de momento no hay que pagar. Sueña que sueña, sueña que al despertar ya llegará alguno y te joderá. Sueña que sueña, sueña, ponte a soñar, porque de momento no hay que pagar. Sueña que sueña, sueña que al despertar ya llegará alguno y te joderá. Yeah.
yo seguiré a tu lado, darte mis canciones, letras e ilusiones y hacerte soñar.